ellos no los sacaron a la policía, o si los agarran, no, no los pueden encerrar, no los pueden... Just a second. Entonces, ¿cómo se llama? Aprovechando esa situación, pues se empeora la cosa. ¿Qué? Okay. Ya. Buenos días, 15 de marzo de 2014, nos encontramos en Huma Sabaché, este lugar bonito donde ya hemos comenzado otras exploraciones, y aquí comenzamos a caminar a Sanacté, nuevamente con Carl, Estefan aquí abajo, nuestro guía don Pedro Góngora, y Edgar que nos acompaña. Ahora vamos a un sitio que se llama Chablé, se me olvidó el nombre. Chablé, vamos a ver qué nos da qué sorpresa nos da este camino. Saludos, bye. Ok, después de caminar 2.5 kilómetros, llevamos caminados ya hacia adentro, poco menos de 200 metros. Pero Estefan acaba de encontrar algo. Ah, piece of wall there standing, there's a piece of wall there standing. Yeah. You hear the jambas. Uh-huh. We have to... And you run. Oh. GPS, bitte. Yeah. Okay. I have it. Uh-huh. Normally, it means that there maybe was a bird. Maybe. Okay. What's the name is? But look at this, I mean, it's pretty clean. Uh-huh. Nice. See? Look at it. Llevamos un kilómetro caminado dentro de la vereda, ya de la selva, y hemos encontrado restos, la pequeña estructura, una plataforma. Dice Estefan que se le hace muy raro. No hemos encontrado ni jutunes ni piletas, pero parece hecho por el hombre. Sencillamente nos falta encontrar las piedras labradas, cortadas. Vamos a ver cuánto nos falta. Mucho calor, mucho calor. Y después de poco más de 1900 metros de haber entrado a la vereda, a la selva, 2.5 kilómetros de camino abierto, finalmente llegamos a Chablé, en el Puc de Yucatán. Congratulations, my friend. Thank you for helping. Yeah. Oh, it's great. It's beautiful, yeah? Beautiful. Look at that. Yeah. You like it, Carl? Mm-mm. Because, pienso, aquí hay Pepsi o... O cerveza. Montezuma. Montezuma's revenge. Edgar y Don Pedro están... tumbando un poquito de las plantas aquí verdes para que podamos
fotografiar y sacar mejor la estructura de Chablé. Este se convierte en mi sitio maya explorado, número 242. Se dice. Ya más cerca. La dejaron muy limpia. Aquí vemos un panal, pero está vacío. Este panal está vacío. Vean las columnas, 2, 4, 6, 8, 10, 11 de este lado, completas. En la parte superior, vean la decoración tipo pirámide invertida. Y aquí, columnas en las esquinas. ¡Wow! ¡Qué hermosa está! Está hermosa. Puerta delgada, está hermosa. Puerta muy delgada, grandes jambas. Eso es mucho estuco. Tiene, sí, mucho, mucho estuco. Claro, descansando, es una habitación pequeña, alta y con mucho estuco todavía en su lugar. Tanto en la parte de las bóvedas como en las paredes laterales, frontal y trasera. Vimos aquí un graffiti. Pero me dice Carl que cree que es moderno. Ok. Y acá hay más grafitis, claro, con algunas letras y todo. Ya conocemos a la gente. ¿Qué tal, Edgar? Bien, ¿verdad? Fantástico. Bonito. Bonito, ¿eh? It's short. There's one more room. Yeah. Small one? Like this one? Entonces, buscando detalles con la lámpara de Carl, encontré una fecha. Ay, no se alcanza a ver bien. Julio 10, 1950 y algo. Parece que 51, tal vez 57. Y el nombre que se ve es Carmela Rivera de Medina. Ok. Aquí hay más nombres y son antiguos. Bueno, estamos hablando del siglo pasado. Pero bueno, probablemente los primeros en estar aquí. O al menos en dejar una marca. Hacia el otro lado. Voy. ¿Entraron por aquí? Wow. Yeah, you want me to bring it? Adentro de la estructura 2, tiene dimensiones muy similares, mucho estuco, pero la pared es un poco más amplia, quise decir la puerta, ya busqué con lámpara y a detalle y no encontré aquí grafitis de ningún tipo, como en la habitación frontal o cuando menos del otro lado. Observen la cantidad de estuco. Un poco de separación en la orilla de la bóveda. Mucho estuco en estas estructuras, pero lamentablemente no se ve pintura. Las 8 tapas de bóveda. En la central no se ve nada tampoco. Y vean esto. Cualquiera podría pensar que es una piedra adentro de la habitación. ¿Pero qué creen? Es de termita. Vean esto. ¡Wow! Tratando de concluir. ¿No? Se le hace muy extraña a esta estructura, Stefan. Concluimos que está concluyendo que tal vez no fue terminada. Ajá, eso fue agregado. Pueden ver que esto fue una construcción tardía. Ups, avispas al fondo. Porque se ve como está remetida la pared y luego fue agregado esto. Pero no se encuentra ninguna piedra aquí caída. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falta? Tal vez es una construcción inconclusa.
Look up here. This is the it's an inner wall. And here starts the bovita. Okay. But then look here. Uh-huh. Much higher. Okay. Yeah, so it's a different level here. Yeah? Yeah. Because if the bovita bovita came like this here. Yeah, so it's okay. Not going like this, going like this here, no? Okay. So there was a little extra room, but with an extra entrance, not an inner room. Okay, got it. Silencio. This was half a tequila. Now it's getting interesting. It's coming closer and closer. Will they attack? So far they are behaving well. Oh, they are moving. Mm-hmm. Not really. 4 meters here. Okay. They're in my face. Watch out. 548. Thank you. Tres panales, dos tienen avispas. Acá hay otro escondido. Tres panales. Cuatro panales, de los cuales tres tienen avispas. Ok. Gracias. Chable. Encontré esta otra toma, este ángulo maravilloso. Es un lugar muy bonito. El día perfecto. Nos despedimos desde la extraña estructura principal de Chablé, en el PUC de Yucatán. Carl Herbert, Edgar, Estefan y su servidor Eduardo. Por ahí anda chapeando todavía don Pedro Góngora. Gracias a Tomás Gallareta le dedicamos este video, porque gracias a él conocemos este sitio, y a mi tía Blanca, que ayer partió. Que en paz descanse mi tía. Gracias. Bye. Fíjate. Ja, bist du im Körper, bist du nicht. Siehst du das gleich nicht. Ja, don't forget to take yourself. I'm doing that. Okay. Das ist ja, sie hat was. Sí, bastante. Pero son barrios nada más, ¿verdad? Son, ajá, son como tres barrios. Tres barrios. Pero no más un poquito de ahí. Pues andar en el barrio de ellos es un poquito. Pero el día no, ¿eh? El día no. Piece of cake, Carl. Good. Congratulations, my friend. Entre ambos, entre bandos.